Hola gente, ¿cómo andamos? No sé si lo notaron, pero antes de traerles esta semana y media, por así decirlo, en la que les he traído más contenido de lo normal, pues habrán notado que hubieron como un lapso de 3 semanas en las que estuve inactivo. Y voy avisándoles, básicamente en estos meses de agosto y septiembre, la cantidad de contenido va a empezar a bajar en el canal. Resulta que en mi vida personal han empezado a ocurrir ciertas cosillas por ahí que han limitado mi tiempo para traerles más videos. Sí, ya sé que no era el tipo de te subo 3 videos en menos de una semana, pero oigan, al menos les traigo un video a la semana o cada 10 días y por ahí en medio tal vez alguna review. Así que voy a empezarles a comentar las razones de por qué el mes de julio fue bastante inactivo y por qué los siguientes meses el contenido va a bajar bastante en cantidad. Cosa 1. No sé si lo sepan, pero aquí su querido anfitrión Mr. Toto nunca logró terminar el bachillerato de colegio, así que lo que estoy haciendo ahorita es literalmente una carrera contra el tiempo hasta el mes de septiembre para poder conseguir por fin ese estúpido título de mierda que, a ver, sé que solo es un cartón, pero en mi país si no tienes ese cartón, pues no tienes oportunidades laborales, así que, oye, es lo que toca. Si se preguntan por cuál materia es la que estoy faltando, pues básicamente es matemáticas, la puta matemáticas de quinto año de colegio que me tiene hasta los huevos ya, pero gracias a ciertos cursos que estoy llevando ahorita, creo yo que ya la estoy dominando bastante. Por lo que sí, aunque no lo crean, un youtuber está estudiando y está pensando en su futuro. Y no solo matemáticas, sino también que también estoy metido ahorita en un curso de marketing digital, por lo que sí, mi tiempo en cuanto a creación de videos se está dividiendo a el tiempo de creación de videos y el tiempo de estudios, y más importante aún, el tiempo de otra cosa que ya les voy a decir. Cosa 2. Mr. Toto ha decidido meterse al gimnasio, amigos míos. Al momento que estoy grabando esto, creo que ya voy ya para 2 semanas tal vez ya en el gimnasio. Y el objetivo principal más que nada es simplemente bajar de peso. No voy con la idea de ponerme mamadísimo como Sylvester Stallone o como el Schwarzenegger, pero sí más o menos con la idea de por lo menos bajar de peso y no estar como Hound del Babers y pasar a convertirme en, a ver, no sé, Hot Rod del Babers. A ver, tampoco estoy diciendo que quiero estar como el Optimus Caballero, pero a ver, que quiero bajar kilos, ¿entienden? Por lo que, como pueden notar, ahora mi tiempo de vida diaria se está dividiendo en creación de videos, estar estudiando y ejercitándome. Literalmente, lo único que me falta es conseguirme un trabajo y una vida social activa para convertirme en el Joker y un día de esos que ande en la calle, aplicar la de... ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Quiero que lo hagas, quiero que lo hagas. A ver, avanza, avanza, quiero que lo hagas, no te detengas, arróllame. A ver si eres capaz. Por lo que sí, muchachos, disculpen si la cantidad de contenido no es la suficiente que a ustedes les gustaría. Créanme, yo soy el primero que les encantaría hablarles de Transformers One, así como estuve hablando bastante de Rise of the Beast en su tiempo. Por lo que sí, como pueden notar, una de las cosas que más me preocupa es el tema de los estudios, nada más, porque el ejercicio no tanto. Más que nada por el tema tiempo. Pero obviamente, aquí es cuando les digo, chicos, por favor, piensen en su futuro, no terminen como yo, un youtuber que habla de figuras Transformers. Créanme, a veces no vale tanto la pena ser youtuber. Por ejemplo, hace poco subí el video de Godzilla 98 y yo pensé que, joder, qué buen video me ha salido, muy probablemente la gente lo va a ver y le va a encantar, y bueno, apenas va como por 3000 vistas de esa madre, así que, bueno. Así que, no sé, ¿qué les parece si hablamos de algunas de las cosas que han estado pasando, tanto en la comunidad de Godzilla como de Transformers en los últimos días? Más que nada, relacionado a figuras, proyectos, películas, ¿qué les parece? Nuestro querido lagarto gigante ha estado bastante ocupado estos días, más que nada en el mundo de los coleccionables y de los juguetes, ya que por parte de Hiya Toys, ya saben, la empresa que literalmente se está comiendo viva a SH Monsters, no solo han sacado figurones mucho más baratos, sino también mucho mejor hechos que los de esa gente. Y una de las últimas revelaciones, si no me equivoco, fue una figura de Kong que, Dios mío, es arte puro. Literalmente es de esas pocas figuras de Kong basadas en el Monster que puede andar a 4 patas y no verse raro, inclusive trayendo de accesorio la mano dañada que vemos en la película después del aliento de hielo de Shimu. Así que, oye, está bastante bien la verdad. Y curiosamente también, por parte de Playmate Toys, tuvimos la revelación de figuras de Mothra y de Tiamat. Creo que saqué muy pronto ese video de Godzilla X Kong A New Empire, ¿eh? Porque no pensé que fueran a sacar más juguetes de esa película. Y entre algunas cosas más, por ahí se mostraron unos prototipos de algunas
figuras de Hiya ya basadas no tanto en el MonsterVerse, sino más en los Godzillas de la Toho. Entre estas recuerdo, si no me equivoco, una figura de Mechagodzilla que está ¡muah! De 10. Y además de eso, una figura lo que parece ser es el Godzilla de GMK. O sea, si ya de por sí Hiya se está sacando la verga con las figuras del MonsterVerse, no me quiero imaginar lo que van a hacer a futuro con las figuras basadas en más monstruos de la Toho. Y mientras tanto, SH Monsters literalmente lo que está haciendo es pasar pena con figuras tan ridículas como su figura de Shimu basada en artes conceptuales, la figura de Scar King que bueno, no está tan mal, y bueno, esa figura de Godzilla que bueno, sí. Un poquito más y le pone los colores de la de Playmate y no tiene mucha diferencia, ¿eh? Y entre otras cosas relacionadas al MonsterVerse, por ahí vi una noticia de que ya el director de la última película de New Empire ya no será el director de la siguiente película. Nuestro señor Adam Wingard se ha retirado y ahora el señor Grant Spector, no sé cómo se dice su nombre, será el encargado de la siguiente película del MonsterVerse. ¿Y quién es este señor? Pues no lo sé, la verdad. Ha hecho casi nada, pero oye, normalmente en el MonsterVerse hemos traído, o bueno, mejor dicho, Warner y Legendary nos ha traído directores bastante, casi que salidos de la nada, y al final, pues bueno, ahí tenemos el MonsterVerse y le está yendo bastante bien, así que, oye, lo que sea que vaya a hacer este señor, ojalá y salga bien. Yo sí espero de verdad que la siguiente película ya sea, por así decirlo, una Godzilla 3 y no tanto otra Godzilla por Kong, o si vuelven a hacer un Godzilla por Kong, que ahora sí sea Godzilla el protagonista de esta. Ahora sí, continuamos con... Parece ser que ya algunos países ya se está acercando la mainline de Transformers One. Y sí, digo algunos porque al menos aquí en mi país no he visto un carajo de Transformers One. Muy probablemente por ahí de finales de agosto o septiembre ya se empieza a ver más en tiendas, pero al menos a los toys a los que yo he ido no he visto nada. En cuanto respecto a la mainline, no quiero dar todavía una opinión como tal de los juguetes. Muy probablemente antes del estreno de la película les traiga un video analizando la mainline, pero parece ser que por primera vez en bastantes años Hasbro cocinó para una mainline. Es decir, le pusieron ganas a los juguetes. Porque no sé ustedes, pero no tiene sentido para nada que el Optimus Prime de la mainline se vea mejor que el estudio series, Dios mío. Y lo más impresionante, siendo figuras de escala deluxe, no son figuras de escala grande, son figuras de escala pequeña. Y con cosas como el regreso de BotBots a la línea, bueno, a ver, yo sé que no le pusieron como tal BotBots, pero claramente están reutilizando los moldes de BotBots y es como por así decirlo un regreso de esa línea. Si tiene éxito, quizás Hasbro se anime a sacar otras figuras nuevamente de BotBots, aunque obviamente no son figuras nuevas, estas son figuras recicladas de esa línea, pero oye, ya que estamos reviviendo cosas, Hasbro, no sé, aquí tengo un amigo llamado Transformers Creo, no sé si te gustaría traerlo también de vuelta a la vida. También he visto por ahí anuncios respecto a las nuevas figuras, no solo de Studio Series, sino también de Transformers Legacy, que no le he seguido mucho el hilo, pero he visto que por ahí ya se ha anunciado también una figura de el Megatron de Transformers One. También he visto lo nuevo que viene también para la línea de Transformers Legacy. Más que nada, obviamente, son figuras exclusivas de la San Diego Comic Con, pero oye, sorprendentemente de la nada, figuras de Combiner Wars han regresado para ser relanzadas en la San Diego Comic Con, además de unos repintados de Legacy basados, si no me equivoco, en Torn y el otro creo que era Beachcomber, que por fin no son ya simples repintados, son remoldeados. De verdad, Hasbro se esforzó esta vez para cambiar lo suficiente la apariencia para decir, oye, son figuras nuevas. Aunque bueno, jode bastante que sean figuras para la San Diego Comic Con. Se hubiera, no sé, agradecido un poquito que a la figura de Blood John de Legacy lo hubiesen cambiado, aunque sea un poquito el pecho, para que no sea literalmente Torn 2.0, pero con colores diferentes. Pero bueno, ya sabemos, ¿no? Hasbro siendo Hasbro, ¿qué se puede hacer, muchachos? Y para finalizar, lastimosamente, entre lo que vienen siendo cosas tristes, se ha confirmado la cancelación de Transformers Earthspark y también de lo que vienen siendo las figuras de la clase Core. Con respecto a Earthspark, es una pena ya que esta decisión es más que nada por la línea de juguetes que parece ser que no ha vendido bien del todo, pero también, siendo honesto, por parte de Hasbro he visto casi que muy poco de Earthspark y la mayoría de lo que ves en tiendas son cosas viejas, no hay ni siquiera nada de las nuevas figuras que supuestamente habían salido.
Y por parte de la clase Core, creo que es más culpa de Hasbro por el tema de precios y las distribuidoras que más que nada que las figuras sean malas, porque como tal, si bien no es que sea la gran maravilla del mundo, hay que ser honestos, al César lo que es del César, algunas de esas figuras de la clase Core están bastante bien. Eso sí, considero yo que lo más correcto para Hasbro sería retomar el concepto de la clase Legends o la línea Cyberverse para sacar ahora sí figuras económicas de verdad y no la supuesta Authentics 2.0, que bueno, esa cosa pues voltear a verla y da pena. Pero debido a estas cancelaciones, se está viendo un aumento, por así decirlo, en el marketing de Transformers One. Ya se están viendo más pósters, se están viendo más anuncios, ya la gente está hablando más y más de la película. Y la verdad, viene muy bien, ya que ojalá y no nos termine pasando lo que pasó con Rise of the Beast, que estábamos a un mes del estreno y no teníamos nada de publicidad ni de marketing. Ahora parece que Hasbro se está poniendo las pilas. Y más importante aún, respecto a las proyecciones de prueba de la película, la gente la está adorando y ya hay gente que ha ido a verla, a la película como tal, que se ha hecho, por así decirlo, en algunos países un estreno previo, dentro de los cuales, por ejemplo, el youtuber Novoide presenció el estreno de esa función de la película, y todos están saliendo con la misma opinión, que la película es arte y que cualquiera que sea fan de Transformers la va a adorar. Así que, oye, si esas son las principales opiniones que se está dando de la película sin siquiera haberse estrenado, oye, yo más que contento, ya que si hicieron un buen trabajo con esa película, Hasbro debe ponerle pilas y Paramount también para publicitarla por donde más pueda. Y bueno, gente, eso sería básicamente el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Lamento que no sea el tipo de video que a ustedes les gustaría normalmente ver, así bien editado y tal, pero este tipo de video de gameplay de fondo me sirve bastante para traerles contenido rápido o para darles explicaciones o contenido más fácil de editar. Así que, oye, si les gusta, pues podría traerle más videos de este estilo, pero esa no es la idea, ¿saben? Yo sé que ustedes están aquí más que nada por cómo edito yo los videos y por los chistes que a veces me tiro, por lo que empezar a hacer videos con gameplay de fondo, si bien aperturaría para traer más videos a futuro, lo cierto es que no me agrada del todo hacer este tipo de videos, pero si a ustedes les gusta, pues la podrían seguir haciendo. Espero comprendan la bajada de videos que va a haber en estos 2 meses y que por favor no se olviden de que este canal existe. Y bueno, al final del día, eso sería todo. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo esperando a poder pasar ese examen de matemáticas.